relación del médico de familia y el paciente. Una cuestión de confianza. El médico de familia es un médico que está especializado en el paciente. Su única función es acompañar al paciente a lo largo de todo el proceso. Normalmente son procesos cortos, son enfermedades cortas, pero realmente se puede establecer un vínculo en el que llegas a acompañar al paciente durante todo el periodo de su vida, porque nosotros no entramos ni salimos, nosotros estamos siempre allí. Es un médico que ve al paciente dentro de su entorno, ve al paciente junto con su mujer, con sus hijos, con problemas de trabajo, con problemas sociales. Todo ese conjunto de situaciones que acompañan al paciente son los que tiene que conocer el médico. Por eso lo acompaña a lo largo de toda su vida. Eso es una relación de doble vía. El paciente, cuando tiene esa confianza en el médico, se siente seguro y le cuenta. Pero el médico, a la vez, se ve beneficiado de esta relación porque le es mucho más fácil hacer un diagnóstico. ¿Y qué no se debe ocultar? No se debe ocultar si haces o no haces un tratamiento. Hay muchos pacientes que consideran que tú le has dado un medicamento pero que realmente no lo necesitan. Solamente estás fallando tú porque no le estás dando confianza y no lo toman. No hay que ocultarle situaciones tóxicas. Si fumas, si bebes, si te drogas, todo eso es importante para el paciente. No hay que ocultarle situaciones de riesgo porque esté sufriendo un maltrato, ya sea físico, ya sea psicológico. No debes ocultarle si estás haciendo un tratamiento alternativo. Muchas veces una persona se está tomando unas hierbas pensando que no tienen incidencia en su vida cotidiana y para el médico sí que tiene incidencias que la estés tomando o no. También es importante que en la comunicación con el paciente se establezca un diálogo que sea comprensible para el paciente. Tú le puedes convencer que tiene que tomar un tratamiento, pero también le tienes que explicar qué implica ese tratamiento, qué contraindicaciones puede tener y qué efectos adversos puede tener, para que en la comunicación el paciente sepa a qué se está arriesgando en el tratamiento que hace contigo. Y sobre todo explicarle en un lenguaje verbal, comunicativo, sencillo, qué le está pasando y qué estás haciendo para solucionarlo.